Hello, hello, good evening. Good evening, teacher. How are you doing Good today? Hello, hello, how are you doing? Good evening, teacher. Very good, and you? I'm feel happy, really, 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 really happy. And excited very, to very be working good. With you. Thank you so much. Perfect, perfect. That's nice. How was your day today? ¿Qué tal su día? Everything okay? So-so? Everything okay, good teacher. Perfect, perfect. That's good to know. That's good to know. And welcome everybody for today's video conference. For today, people, we have different content that we're going to be checking and also some information about the final exam. We're going to do a quick review. And after that, we will move to the practice that I share with you over the WhatsApp, right? Because I sent some information to you and I hope you are ready to respond to different questions that we have in this part. Let me get started by showing something to you. Let me see on this one. Let me go back to this part. Let me see. Check on this one and make the necessary changes. We will get started by, let me see, what is the browser? Dame un segundo que tengo problemitas técnicos para encontrar el chunchester. Give me a second. Let's see, where is it? All right, we are going to get started by checking on the test. And for that one, let me share the view to you. Let me see. Déjame por aquí cambiar la vista para que podamos tener acceso a la información. Sí. Here it is. Now we can have the info. All right. Just as a feedback, we're going to check on the information from the exam. And that's what we're going to be checking at this moment. This is the final test that you have in the course. And you are probably familiar with this. But there are some people who are still missing to complete this part. And for that reason, we're going to incorporate this element to the class in a quick review. That is the final exam that you have at the end of this section. I will access to this one. And as you can see, we have different parts on the test. Right, we have a listening part. At this moment, we're going to skip, right? We are going to continue with the next part, not with the listening. But I need your collaboration on this part. Necesito, en este caso, su colaboración. Déjeme ver por acá. Let me check on this one. As you can see, these are the different sentences and expressions that we have. Remember, in this part, the objective was to complete with the necessary information based on the answers. For example, we have no, they are not from England, they're from Australia. And can you read what could be the question? ¿Cuál es la pregunta que necesitamos formular basada en la respuesta? Can you read it for me, please? Thank you so much. Are they from England? Are they from England? Thank you so much. I will read the answer and then you read the question to me. We're from New York. What's the question? Where are you from? Mm-hmm. Thank you so much. Where are you from? Check on the next one. I think she's 22. What could be the question? How old is she? How old is she? Thank you. Check on the other one. My first language isn't Spanish. It's Portuguese. The question is? Is your first language Spanish? Right. Is your first language Spanish? And then you have the info. What about for the next one? Yes, I'm Japanese and from Tokyo. The question, as you can see on the screen? Are you Japanese? Mm-hmm.
Are you Japanese? Perfect, perfect, and that's correct. As you can see in the one, let me go for this. This is working like opposites on this one, right? En este caso, con los adjetivos, trabajamos hasta cierto punto, tal vez con un opuesto, ¿verdad? Que si decíamos que alguien no es alto, el opuesto o la realidad sería que esta persona es bajita, ¿verdad? Hablando de altura. Como vemos por acá, tenemos uno. Larry isn't serious. ¿Cuál sería el complemento? Si lo tiene en pantalla. I need your help. He is funny. It's funny. Okay, thank you so much. Check on this one. Jean is a really good student. She's very, un complemento. She's very smart. Thank you so much. And if I tell you, hagamos un ejercicio verbal que no está literalmente en el examen. Si yo le digo, Pedro, right, let me check on this. Si yo le digo, Pedro is shy, y buscamos un opuesto de shy, Pedro is not shy. Yo le digo, Pedro is not shy. Entonces, como resultado, he is. ¿Qué adjetivo pudiéramos utilizar? Si decimos que no es tímido, he is not shy, he is. Talkito. Right? Friendly, it's possible. Talkative is other alternative. Uh-huh. Thank you. Uh-huh. That could be other alternative, right? We can say he is talkative, or we can say he. Friendly. Podríamos decir que él es friendly, ¿verdad? Si no es una persona tímida, puede tener ese tipo de características. And as you can see in this one, we were checking an information, right? My teacher isn't short, she's tall. My brother is good looking, he's handsome. Y ahí teníamos la información. Double check on the info. Vamos a chequear la siguiente parte y nos vamos a ir a la información con los relojitos que tenemos por acá. Let me see. And let's work on this part. Tell me, based on the picture, what time is it? Basada en la imagen que tenemos en pantalla, dígame, what time is it? It's 20 past 20. 20 after 2. No, 20 after 2. 40 after 2. Hmm? Thank you. 40 after 2. No, it's 20. It's 20. 20. Yes, yes, yes. Thank you. Perfect. You can report the information like that. It's 20 after 2. Recuérdese que el after es la preposición más comúnmente utilizada en americano, ¿verdad? 20 after. Sí, podemos utilizar past y eso es válido también, pero es más que todo en el contexto británico, ¿verdad? It's 20 past. O la otra versión que escuché que estaba correcta es mencionando hora y minutos, como ustedes lo hicieron. It's 2:20. ¿Ah? Las dos opciones son válidas. Let's continue with the exercise. Vamos a iniciar con la forma hora, minutos, y después vamos a expresar la otra forma de mencionar los minutos y horas. Dígame, what time is it? ¿Qué hora será acá? It's 7:50. What about on the other version? Y si utilizamos ahora reportando minutos, después la hora, what time is it? It's 10 to 7. Exactly, it's 10 to 7. Perfect. Faltan 10 a las 7. Thank you so much. Check on this one. Hour and minutes. Vamos a reportar siempre minutos y después horas. What time? It's a quarter to 9. It's 8:45. Exacto. Utilizando el primer formato sugerido, it's 8:45. La otra versión que mencionaron está correcta. Ahora la implementamos. What time is it? Minutos y horas. It's a quarter to nine. Perfect. It's a quarter to nine. Perfect, perfect. No se preocupe que a mí también estos boletos manecitas a mí a veces se me va la onda. Prefiero mejor el de números. Okay? It's a quarter to nine. Thank you. And check on that one. We have otro más por acá antes de pasar a la otra práctica. Reportamos primero hora y después minutos, ¿verdad? What time is it? It's 11:05.
11:05. O podemos mencionar 11:05. Right? Recuérdese que en ese rango del 01 al 09, generalmente podemos usarlo. Si usted me dice 11:05, es correcto, no hay ningún problema. Pero podríamos mencionarlo de tal forma, it's 11:05, no hay ningún problema. What about the other version? Utilizamos ahora la otra versión, mencionando minutos, y a continuación la hora. Tell me, what time is it? It's 5 after 11. Thank you. Exactly. It's 5 after 11. Thank you so much. ¿Verdad? Y estamos reportando que pasan 5 minutos de las 11. 5 after 11. Thank you so much. And well done. Well done. Now, before we get started on the next practice, let me check on my information for today. Let me see, déjame ver por acá, hago un cambio de proyección para que se tenga acceso a esta información. Let me see, before we get started with the practice, with the information that I shared with you, welcome everybody and congratulations, because for today, you know, as in the image, keep calm, it's the last day of class, right? Este día, pues, tenemos la última sesión del curso y, pues, felicitarles primeramente a todos por el esfuerzo que han hecho en completar la plataforma e igualmente el compromiso demostrado, ¿verdad?, al estar acá en las sesiones puntualmente, igual quedándose a toda la videoconferencia a lo largo de estas 16 sesiones que hemos estado trabajando en conjunto, ¿verdad? Así que les agradezco mucho por su esfuerzo y les motivo, ¿verdad? Y les hago la invitación a seguir siempre dando lo mejor de ustedes en todo lo que emprendan en su vida. Before we get started, I don't know if there is any question for anything about the course. No sé si tienen alguna pregunta, tal vez no tanto de contenido, sino que alguna duda que usted tenga. Vamos a aperturar un espacio en estos momentos para clarificar dudas, si es que existiera del curso, para después irnos a práctica y ya tal vez dar una retroalimentación. Así que vamos a cambiar un tanto el orden de cómo llevamos a cabo las sesiones. No sé si alguien tiene alguna duda o alguna pregunta. Questions, questions. No, teacher. No, no, no. Okay. No. Mm-hmm. Okay. Perfect, perfect. Va a invitar al final. ¿Qué? ¿Qué nos van a invitar a comer o qué dijeron? Ah, thank you. ¿Un café o qué? ¿Cómo fue la cosa? ¿Dónde nos va a invitar? ¿A dónde? Híjole, de verdad, no planeamos la despedida, nos hubiéramos reunido, la regamos. Pero como hay distanciamiento, ni modo. Pero la podemos planificar, vamos a hacer una fiesta virtual un día. Thank you so much. Just as a general comment, ¿verdad? Como un comentario general, recuérdese que el inicio del principiante módulo 2 no sería mañana, ¿verdad? Estamos pendientes todavía de la notificación y ahí les pido un poquitito de paciencia para cuando mis compañeros se contacten con ustedes para darles la información para el nuevo registro, ¿verdad? Yo sé que usted ya cumplió con su parte de mandar la información, los formularios, igualmente ya completó su plataforma, nada más estamos a la espera. Recuérdese que el proceso también es llevado a INSAFOR, ¿verdad? No depende 100% de nosotros, sino que trabajamos en recolección de datos, después se manda y esperamos todavía una aprobación. Así que por eso es que no vamos a iniciar el día de mañana y les pido de favor que estén pendientes ahí por los medios que se han comunicado a mis compañeros, ya sea por correo o sea por WhatsApp, para que usted esté pendiente de cualquier información que se nos pueda brindar. ¿Okay? Y así poder continuar con la info. Un último dato en relación a la plataforma, recuérdese que usted puede descargar autogenerar su certificado y no es necesario que usted se presente a las oficinas para que se le entregue el certificado. Usted lo descarga por la modalidad que tenemos virtual, usted lo descarga y usted puede tener acceso a su diploma. E igualmente, recuérdese que usted siempre va a tener acceso a la plataforma, independientemente que finalizamos el curso este día, usted todavía tiene como respaldo la plataforma, así que si de repente tiene alguna duda de algún
contenido que hayamos socializado en clase, vocabulario, cualquier tipo de pronunciación, recuérdese que puede acceder a la plataforma y puede repasar todavía los videos, repasar las estructuras que están ahí y realizar los ejercicios, ¿verdad? Que usted considere que van a ser útiles para usted para recordar la información. ¿Ok? No. Tengo una duda, teacher. Dígame, dígame. Entonces este día es el último, la última clase. ¿Es Mi correcto? Duda es porque, como ahí decía, que hasta el lunes 23. Ya mañana ya no nos conectaríamos. Lunes 23, decía la ejecución hasta esa fecha. Sí, hasta esa fecha. Había pues, leído yo. No, en este caso solo son 16 videoconferencias, ¿verdad? Porque tenemos 4 semanas hablando de fecha de lo que dura el curso y por cada semana nosotros le entendemos que serían 4 días, ¿verdad? De lunes a jueves. Entonces por este día ya tenemos la sesión 16 y ese día finalizamos ya las sesiones y ya mañana ya no nos conectaríamos. Ok, teacher, gracias. Bueno, aportando con ese comentario que me decían, nada más recordarles, yo sé que la mayoría de acá ya terminó su plataforma, pero si usted no lo ha hecho, le vuelvo a hacer el recordatorio, el 16avo recordatorio, para que pueda finalizar la plataforma. Así que le pido de favor, si usted no ha terminado, se puede quedar unos minutos y hacerlo ahí rapidito. Ve que el examen no está tan difícil, así que puede tener información igual en el grupo, ¿verdad? Yo sé que han sido unas personas muy colaboradoras y han estado pendientes si alguien necesita ayuda para poderle echar la mano a sus compañeros. Así que eso es algo que tengo que destacar en ustedes y agradecerles igualmente. ¿Sí? Let's get started. Iniciemos entonces con la práctica. Yo sé que ya están ansiosos, ya que tienen una pequeñita, una lista, unas 3 preguntas les mandé ahora. Hoy no les mandé mucho, unas 3 preguntas les mandé, no se pueden quejar. Así que tenemos un poquitito de información. Una gran lista, como que es cuestionario, deja saber qué, pues chicas, no, hombre, hasta si toda la información está por ahí. El objetivo es que tengamos diferentes preguntas que hemos estudiado a lo largo de estas sesiones, ¿verdad? Y que nosotros también podamos demostrar que hemos adquirido satisfactoriamente los contenidos y que podemos manejar el vocabulario. Let me check on this one. As I mentioned, session 16, and today we have the review and final exam. Tenemos un repaso y el examen final que ya lo socializamos al inicio de la sesión. Check on this one. I have a practice for you. I have a spinning wheel at this moment. Tengo por ahí en pantalla una pequeñita ruleta. And I am going to choose a person. Como usted puede ver, la ruleta está enumerada y llega hasta número 20, si no estoy equivocado. 20, yes. Right. Tenemos la ruleta por ahí en pantalla y las preguntas, los números hacen referencia al listado que ya se les compartió anteriormente. I am going to choose a person. And I spin the wheel. I need the person's collaboration to tell me stop. I stop the spinning wheel. And after that one, you are going to discover the question for you and you participate in that form. Right? Vamos a hacerlo de esa forma. Escojo una persona, yo giro la ruletita por ahí, la ruleta va a estar girando, y esa persona que ya haya seleccionado me dice stop. Yo paro la ruleta y ahí se va a detener en algún número. Yo le muestro su pregunta y usted participa. Vamos a hacer la primera práctica aquí en clase con diferentes personas y después nos vamos a ir a salas y vamos a utilizar las preguntas que son las mismas que ya les compartí para que pues podamos socializar la información y podamos practicar, tener una última práctica con nuestros compañeros. At this moment, let me choose on a person. I will choose Mr. Edwin Alvarenga. Mr. Edwin, voy a necesitar su colaboración. Are you ready to practice, mister? Hi. Yes, excellent. Thank you so much. Yes. Okay, perfect, perfect. Let me change on the view. Déjeme por acá ajustar mi pantalla. And perfect. I spin the wheel, Mr. Edwin. Por aquí estoy girando ya la ruleta. Necesito su colaboración. Cuando usted me diga stop, yo paro la ruleta y le muestro una pregunta a la cual usted va a responder. Whenever you want, cuando usted quiera. Stop. Thank you. Oh, sorry. Go for 18. Vamos a ir a la pregunta número 18. Y tengo la pregunta en pantalla. Tell me, what are your classmates like?
What a ver. No le entiendo la pregunta, ¿sabes? Ah, no problem, no problem. Ask me the question. Hágame usted la pregunta a mí y yo le voy a dar un modelo de respuesta y ahí tal vez me va a entender la pregunta. Hágame, formule la pregunta. Okay. What are your classmates like? They are very intelligent. They are friendly. And they are good looking people. I'm talking about a description about the person. Right? And now I ask you. Si pudo notar, yo estaba dando una descripción. Y esa es la pregunta que tenemos en pantalla. ¿Cómo son sus compañeros? Ahora Edwin le pregunto. What are your classmates like? Cuénteme, ¿cómo son sus compañeros de inglés? They are friendly and handsome. Ah, perfect. Sí. Yes. Thank you so much. Thank you so much, right? Ahí pues no, nos echó el piropo a los chicos, va, excelente. Somos handsome, va, perfecto. Y es cierto, ¿y por qué no? Sí, sí. Thank you so much. And that's fine. That's fine. Perfect. Edwin, choose other classmate to participate. Escoja otro compañero, Mr. Edwin, para que igualmente pueda participar de la ruleta. Miguel Cruz. Thank you. Mr. Miguel, thank you so much. Yes. Okay, perfect. Mr. Miguel, are you ready to participate? Okay. Okay. Algo como que, sí o no. No, no problem. No problem. Let me see, Mr. Miguel. Voy a girar la ruleta para usted y me dice stop. Y ahí pues vamos a saber cuál sería la pregunta con la cual usted va a participar. Mr., whenever you want, cuando usted quiera. Stop. Thank you. 17 for you. Tell me, Mr. Miguel, this is a good question. How are your English classes? Cuéntenos, Mr. Miguel, ¿cómo son sus clases de inglés? They are funny. They are funny? Okay, uh-huh. They are interesting. Interesting? Interesting. Thank you so much. Thank you so much. Miguel, choose other classmate to participate in the spinning wheel. Le animo acá a escoger a otra persona de la clase para que pueda participar. Por ahí hay una gift card, a ver quién se la lleva. Ah, ahí sí todos contentos. ¿Va? Cuando eran solo preguntas, nadie va. Nada, no, son bromas. No, lastimosamente no pude incluir una gift card por ahí. Pero igual usted va a ganar conocimiento. ¿Y qué más quiere con eso? Thank you so much. Mr. Miguel, choose a classmate, please. Escoja un compañero, Mr. Miguel. Que nos ayude Carla Guadalupe Ábrego. Ok. Perfect. Thank you so much. Thank you so much. Let me check on this one. Miss Carla, are you ready to participate? Yes. Okay. Perfect. Perfect. Let me spin the wheel for you. Whenever you want. Cuando usted quiera. Thank you. Number two for you, Carla. The question, how do you spell your first name? K. Perfect. Thank you so much. Well done. Woof, woof. Yeah, thank you. Yo vi que algunos sacaron hasta el cuaderno. Híjole, la abecedario. Lo vimos en las primeras sesiones, ojeando todo. No, pero ya ve. Lo bonito es que usted ya conoce la estructura y conoce y tiene la habilidad, en este caso, de deletrear el nombre. Perfect, thank you. Carla, choose other person to participate in this practice, please. I Enrique Ventura. Okay, thank you so much. Mr. Enrique, are you ready? Yes, I'm perfect. Ready. Excellent. Thank you so much. Let me go back to this one. All right. Whenever you want, Mister, cuando usted quiera, stop y yo paro ahí la ruletita. Stop. Thank you. Question number 20 for you. Thank you so much. The question for you, Mr. Enrique. What is a person in your house doing?
Not a personal activity for you. No una acción que usted esté realizando, sino que ¿qué está haciendo alguien en su casa? Y reportamos utilizando el progresivo. For example, for me, my mother is sleeping at this moment, right? What about for you? What is a person in your house doing? My sister take a break. My sister is taking a break. It's taking a break. Okay, perfect. Good report. Mr. Enrique, choose other person to participate in the spinning wheel, please. Gabby, Zumba. Okay, perfect, perfect. Miss Gabby, are you ready to participate? Yes, yes. Okay, perfect, perfect. I spin the wheel to you. Voy a girar por acá la ruletita. You tell me stop, and I stop on the spinning wheel. Okay, stop. Thank you. Number five for you, Miss Gabby. Tell me, what's your favorite food? My favorite food is pizza, mm-hmm. pasta, mm-hmm. Food que engorda. Delicious, delicious. Perfect. In general, you can say fast food, comida rápida, right? You say, I love fast food. Hey, me too, right? A mí también me gusta. I share that with you. Thank you so much, Gabby. Now, choose other person to participate in the spinning wheel. Gabby, please. Ya participó Fátima Bayona. No. And she's ready. Fátima, hello, hello. Teacher, una consultita antes de que se me vaya. Dele. Estoy aquí peleando con la plataforma y no logro terminar el ejercicio 5.13. Ahí le mandé a su WhatsApp. Okay. Entonces no sé si me puede ayudar. Gracias. Bye. Perfecto. Bueno, por ahí le atiendo. Muchas gracias. Miss Fátima, are you ready to participate, Fátima? He's ready. Hello, ready, perfect. Let me check on this one. Okay, I spin the wheel. Cuando usted quiera, me dice stop y paro por ahí la ruletita. Stop. Thank you. Question number one is for you. And tell me, easy question. What's your last name? My last name is Bayona. Okay, perfect. That's correct. My last name is Bayona. Perfect. Fatima, choose other person to participate in the spinning wheel. Hello, is Fatima? Hello. Yeah. Can you choose other person? ¿Puedes coger a otra persona, por favor? Thank you. Okay. Excuse me, no era conmigo, perdón. Francisca Arrieta. Okay, perfect. Thank you so much. Are you ready to participate? Yes, teacher. Perfect, Francisca. Thank you so much. Let me spin the wheel for you, and then you tell me to stop, and I stop. Okay, stop. Thank you. Question 14 for you. Tell me the question. What time do you go to sleep? ¿A qué horas se duerme? I go to sleep at 11 o'clock. At 11 o'clock. Oh, okay, interesting. Okay. Thank you so much. Now, people, thank you so much for the time in this group practice. At this moment, we are going to do something similar, but in this case, we will work in small breakup rooms. Vamos a hacer una práctica bastante similar a lo que estábamos haciendo con el uso de la ruletita, pero en este caso vamos a trabajar en pequeñas salas. Y vamos a utilizar las preguntas que les compartí en esta tarde-noche. Y usted va a interrogar o va, perdón, a entrevistar a su compañero utilizando las preguntas. Si usted gusta, no es necesario que vaya en orden de las preguntas. Pueden ir alternando. For example, one person asks a question, the other person responds.
then you alternate, and you can go in this order. For example, question 1, question 10, question 13. It's not necessary to go in order. It depends on how you want to work with the questions. Va a depender ahí como usted quiera utilizar el orden, porque si vamos de uno en uno, puede ser que no lleguemos a la pregunta 20 por cuestión de tiempo. Así que usted puede ir alternando y puede ir agarrando en curva, como dice ya su compañera, ¿verdad? A ver si va, está bien entonado con lo que usted le preguntó y ver si se puede proporcionar una pregunta, pues, adecuada. Any question before we get started on the practice? No. Okay, no. Perfect, perfect. Let me create on the rooms at this moment. Déjenme por acá crear las salas to work on this one. And I will be checking on you. Por ahí voy a pasar revisando y escuchándoles y pues ayudándoles si es requerido, ¿ok? Para que podamos expresar nuestras ideas y dar una respuesta adecuada. Ok, let's get started at this moment. Thank you so much. And let's try to give a complete answers. Recuérdese siempre dar una respuesta larga. Ese es el objetivo de la práctica. Ahora si me preguntan, what is your last name? Si yo se lo digo Chávez, sí estoy dando una respuesta adecuada, pero no estoy dando estructura completa. Entonces yo incluí esa información. My last name is Chávez. Y así yo doy una respuesta completa. Ok, y así espero escucharles en su debido momento. Ok. Let's get started. Thank you so much. Está bien, yo pregunto y luego tú me preguntas. Ok, perfecto. Entonces, si gusta, comencemos. What is your... How old are you? Ay, espera. Ahorita voy a entrar aquí. Quiero ver las preguntas. Repeat, please. Mm-hmm. Ok, how old are you? ¿Cómo estoy? How old? My old is... I am old is 26 old years. In this case, we report. Vamos a reportar la información. I am 26 years old. Ese sería el orden que vamos a utilizar. Ah, okay. I am 26 years old. Mm-hmm. I am 26 years old. Mm-hmm. Thank you. Ahora, thanks. ¿Tú preguntarías? Mm-hmm. Ah, okay. What are you like? I like watching TV first. I like remembering. Es como personal o lo que a mí me gusta. En este caso, la pregunta, what are you like, es para responderla de una descripción, porque le están preguntando cómo es usted. Entonces ahí habla de una descripción. Hay tanto descripción física como descripción de su personalidad. Cualquiera pudiera ser una opción viable. Sí, pero entonces cuando te preguntan las cosas que te gustan, ¿cómo tendría que ser? En ese caso ya no utilizamos el verbo to be. Ahí utilizamos el auxiliar que es adecuado para el presente simple con verbo de acción. La pregunta sería, what do you like? ¿Qué te gusta? Ahí sí,
Y entonces yo respondo, I like basketball, I like hamburgers, y ahí puedo hablar en general de lo que me gusta. Pero en este caso estamos utilizando el verbo to be y utilizamos la palabra like, pero pierde el significado como gustar de preferencia, sino que por cuestión de estructura nos sirve para decir cómo es usted, what are you like. Por eso respondemos con una descripción. Okay. Entonces, I am a car. ¿Cómo se dice que tengo? Dependiendo del complemento. ¿Cuál sería el complemento? I have. ¿Perdón? Hablando como mi cabello. Uh-huh. ¿Qué tipo de cabello? Porque digamos, por ejemplo, si yo dijera tengo cabello corto, yo digo I have short hair. Y cabello largo sería long hair. Long hair, exacto. Long hair. Okay. I have a long hair. It's a black color. Mm-hmm. And I friendly. I am friendly. Uh-huh. And I like go to the. I'm sorry. That's fine, but the idea was okay. Okay. Thank you so much. Gabby, what time? Yes. Excuse me. Repeat, please. What time is it? What time? I am reading English. Book. Okay. What's your favorite food? My favorite food is pollo. Chicken. Chicken, mm-hmm. Perdón. Mm-hmm. And soda. Mm-hmm. Okay. Carne en inglés, ahí sí me poncho. Meat. Mm-hmm. Meat. Cocktail. Cocktails. Mm-hmm. Cocktail. Perfect. Thank you so much. Continue working like that. ¿Les animo a seguir preguntando? Muy bien. Okay. Thank you so much. Okay. ¿Qué es? ¿En what are you wearing, Bruno? ¿Usted sabe qué es? Teacher, Kamal vino. Excellent. Thank you so much. Ya ve. ¿Qué puedo ayudarles? Este sí no sé qué se pregunta. What are you wearing right now? Mm-hmm. In that case, you give a description about the clothes. For example, I am wearing a light blue shirt. I am wearing pants. Okay. I am wearing shoes. You give a description about the clothing items you have at this moment. Okay. Mm-hmm. Okay. Ah, pues sí, ya la puedo preguntar y saber si me está respondiendo bien. A ver si no le está dando paja, como dice uno, está bien. Ajá. Chido, está bien. Okay. What are you wearing right now, Enrique? I'm wearing... I'm wearing pants. And okay. Mm-hmm. What else? ¿Qué más? ¿Qué más? Thank you. And shirt. Mm-hmm.
Mm-hmm. Sure. Only that. Okay. Thank you so much. Thank you. Thank you. Mm-hmm. Perfect. Perfect. Continue working. Continue asking. Thank you so much. Thank you, teacher. Hamson, esa pregunta me hicieron. What is person in your house doing? Esa era que hace en tu casa. My son is sleeping and my wife is view TV. Watching TV, yeah. Sería. Watching TV. Thank you so much. Continue asking. Well done. Sigan preguntando. Lo estamos haciendo muy bien. Thank you. Con las pares. Ahora empezó. Por teacher. No entró nadie, así que mi sobrino me está ayudando. Oh my goodness, don't worry, let me incorporate. Thank you so much, muchas gracias. Algunos compañeros presentan problemas y creo que en algunos lados está cayendo una tormenta algo fuerte. No, aquí así está que, lloviendo. En serio, acá también está cayendo algo fuerte y de repente me saca brinco cuando se pone a entrenar. Le incorporaré a un grupo para que esté trabajando con tres personas y ahí vayan alternando. Muchas gracias. Bueno. No sé cómo se dice, me dedico a estudiar. In that case, you can say, I am a student. Podemos resumirlo así tan fácil. I am a student. Soy un estudiante. I am a student. Okay. Uh-huh. I am a student. Se me pregunta. La 10, ok. Ajá. What's your best friend name, Eva? Best name. Friend's name, ajá. Best friend name. My best friend's name is Eliana. Ah, perfect, perfect. How old is your best friend? Is best friend 20? My best friend is 20 years old. My best friend 20 years old. Okay. Mm-hmm. Don't forget the verb to be. No olvide utilizar el verbo to be. My best friend is. Okay, my best friend is. Mm-hmm. Thank you. Ahora se me pregunta. Ahora sería la 12. What your best friend like? She is a loyal friend and good mother. Perfect. Thank you so much. Can you working like that? Thank you. How's doing? ¿Cómo? Repítemela. What is a person in your house doing? My sister has television in your house. My sister is watching. Watching. Television. Exactly. Remember to incorporate in that case the ing form. Recuerde nada más utilizar la forma en ing del verbo, ¿verdad? Para reportar que algo está en progreso. My sister is watching. Mm-hmm. Okay. Perfect, perfect. Continue. Quiero escucharles. Thank you. Okay. What do you do? I am a student. I am a student, uh-huh. You are practicing the English class. Mm-hmm. Thank you. Okay. How do you spell your first name? I spell my first name F-A-T-I-M-E. Mm-hmm. Thank you so much. Well done. Continue. Thank you.
Okay. Teacher. Hello. How do you say morena? Morena de piel. Sí. ¿Sí? Se dice, puede decir brunette. Sería el adjetivo. Brunette. Okay, I am brunette. Skinny. And short. Okay. Short. Yes. Short, me too. Nice. Okay. Number 7. When is your birthday? 7. Yes. My birthday is April 6th. And April 6th. The 7. And you 7. December 7, ¿verdad? Yes. Ah, perfect. Good memory. Okay. Well done. Continue working. Les animo a seguir trabajando. Le estamos haciendo muy bien. Thank you so much. Okay. Ajá, entonces sería practice so much. Practice so much. Ajá. What are your classmate like? Vamos a ver, esa nos toca, ¿verdad? They are intelligent, no, smart. They are smart, funny, quiero ver, talkative. Thank you. Nice. Ahora vamos. Where are you taking the English class? I taking in my bathroom. In the bathroom. In the bathroom. In the bedroom. Perdón. Perfect. 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 No, that's okay. In the bathroom. Perfect. Perfect. Okay. Thank you. Ya las dijimos todas, teacher. Excelente. Esa es la segunda vuelta ya. Thank you so much. That's fine. That's fine. Perfect. Perfect. That's really nice. Les felicito entonces. ¿Alguna pregunta o alguna duda de que les pueda asistir? No, no nos quedó ninguna verdad. Teacher, la número 9, what do you do? En este caso, cuando tenemos ese tipo de pregunta, what do you do, hace referencia a su ocupación, a qué se dedica usted. Entonces podemos... Estábamos bien. Les felicito. Entonces, y para decir el año en que nacemos también. El año, en ese caso, si lo reportamos, podemos hacerlo de dos cifras, ¿verdad? Porque se pudiera decir en 1900 y tanto, ¿verdad? En inglés es bastante largo y se puede utilizar, pero lo más común para las fechas es que decimos, como que usted dijera 19 para 1919 y después el otro número usted 86, lo menciona. 86, para decir 86. Exacto, exacto. 1986, así reportamos la fecha, es lo más común que vamos a encontrar cuando hablamos de los años. Y completo, ¿cómo se dice, teacher? Lo intentamos hacer. No, vaya, si decimos 1986 sería 1986. Sería toda la expresión completa. 1986. Entonces, para los años generalmente es bastante largo, ¿verdad? Entonces, generalmente. Las personas optan por solo decir, dividirlo en dos cifras, ¿verdad? Como decir 1986. Y así es una forma válida de reportar los años. Sí, intentamos decirlo largo, pero nos costó. Sí. No problem, no problem. Ok, thank you so much.
I will check on the last group and then we return to the main room. Voy a chequear el último grupo y de ahí regresamos a la sala principal. Les animo igualmente a seguir reportando información y así tenemos una última práctica muy completa. Thank you so much. Gracias, teacher. When is your birthday? My birthday is September 13. Día de la Independencia. 13. Oh, sorry. 13. Okay. Okay. Yo. Yes. Francisca, what's your last name? What? What's your last name? What's your last name? My last name is Argueta. Thank you. ¿Quién va? Usted, me, okay, Leslie, what's your favorite food? My favorite is Chinese food. Perfect. Okay. Carla, it's my turn. Carla, what is a person in your house doing? Only you are in your house. Yeah. My goodness. Party. Party, yeah, why not? Party, where your classmates? ¿Para quién? With your classmates. You see, party with your classmates. Ya estamos organizando la despedida, andamos buscando ya la ubicación y ya la encontramos. En el plan de terrenderos. Ahí está. ¿Quién se recuerda? Excelente. Ya solo necesitamos encontrar padrino de comida y toda la cosa y ya se armó. Carla quiere ser. Está de traje. Ah, de traje. Excelente, me parece. De traje, está bueno. Excelente. Así se le tocan las tortas locas. Híjole, para todos. Está bueno, ¿por qué no? Por ahí le llevaré algo de aquí de Santa Ana, ¿verdad? Para que pues sí, puedan probar algo de por aquí. Excelente. Okay. Semita. Una semita sería bueno para un cafecito. No está mal. Thank you so much. Ask other question. I want to listen to you. Haga una última pregunta y okay. Les escucho y de ahí regresamos a la sala principal. Ok. Ya lo dijimos todas, pero voy a hacer otra. Francisca, do you have pets? Yes, I have a dog. And what is the name? The name is its name is Blackie. Good. Carla, the last question. What are you wearing right now? I'm wearing a gray t-shirt and white short. And flip-flops. Flip-flops. Right. Nice. Perfect. Is there anybody missing? Todos hicieron preguntas, ¿verdad? Yes. Okay. Perfect. Thank you so much. We return to the main room at this moment. Thank you so much for the time in the practice. Okay. Ya empiezan a volver. Thank you.
Thank you, everybody, for the time in the practice. I had the chance to check on last time on all of you, and you are doing really nice. So congratulations. I guess you had the time to practice with all of your classmates and to practice all of the questions, and that's really nice. Felicitarles, por ahí tuvimos la última práctica y por ahí tuve la oportunidad de chequear cada una de las salas y por ahí pues escucharles y darles retroalimentación en alguno de los casos, ¿verdad? Que ameritaba, pues lo estamos haciendo muy bien, les felicito. Y igualmente, como les mencionaba, les animo a seguir practicando y siempre dando lo mejor de ustedes. Antes de finalizar, les quería compartir por ahí lo que se ve en pantalla, una pequeñita imagen que dice de esta forma, work hard, dream big, and never give up, ¿verdad? Que dice trabaje fuerte, arduamente, sueñe en grande y nunca se rinda. Es una frase que la podemos aplicar no solo para el idioma inglés, sino para cualquier situación o cualquier proyecto o cualquier plan que usted tenga de vida, para que pues siempre dé lo mejor de usted, así como lo hizo en este curso de inglés. Les animo a que pues sigan por esa misma senda del compromiso de verdad y del muy buen trabajo que han demostrado para obtener unos resultados pues adecuados. De mi parte ha sido un gusto trabajar con ustedes, como les mencionaba al inicio, el curso consta de 16 sesiones y esta sería nuestra última sesión. Ha sido un gusto trabajar con ustedes, escucharles, asistirles. Espero que lo que hemos practicado en clase acá, pues haya, se lo recuerden, ¿verdad? Y lo puedan utilizar más a futuro. Y pues comentarles que muy posiblemente para el siguiente curso, pues no sabemos la asignación, así que no sé si voy a estar trabajando con ustedes. Así que sí, lamentablemente no sé la verdad cómo va a estar la asignación. Puede ser que trabaje con ustedes o puede ser que no. Pero igualmente, si no me toca trabajar con ustedes, les animo a siempre a dar lo mejor de ustedes como lo han hecho. E igualmente, mis compañeros están totalmente capacitados y van a estar en la mejor disposición de ayudarles y asistirles en cualquier pregunta que se pueda tener de los contenidos en la plataforma. Así que no se preocupe, ¿verdad? Siempre va a estar en buenas manos, ¿verdad? Así que no hay de qué preocuparse. Como último comentario, igual, ¿verdad? Refrescando la información que les comentaba con anterioridad, estamos pendientes de ahí del inicio del curso, así que les invito a estar pendientes del grupo de WhatsApp, muy probable por ahí se comparte información y la información ya bien específica pues llegará directamente hacia ustedes, igual por medio ya sea por correo electrónico o por un mensaje de WhatsApp, pero ya sería específico para ustedes, detallándoles cierta información, ¿verdad? Eso ya se comparte personal y no iría en el grupo general, ¿verdad? Pero igual estamos atentos por ahí, así que un gusto haber trabajado con ustedes. Thank you so much, teacher. God bless you. Thank you. Thank you so much. Así que espero que continúen, como les decía, con todo en el inglés y muy probable en el futuro los encuentre. Qué gusto va a ser para mí que de repente encontrármelos en un intermedio, ¿verdad? Y de repente ya por ahí ver a las personas. Créame que va a ser un gusto para mí encontrarlos por ahí. Yo sé que usted va a seguir aprendiendo, ¿verdad? Porque todos tenemos la capacidad. Así que lo han hecho muy bien y así que les animo a que continúen siempre dando lo mejor de ustedes. Un gusto. Pasen feliz noche y espero verles en un futuro. ¿Ok? Yes, teacher. Gracias. Thank you, teacher. Bye. Thank you. Bye, bye. Take care. See you. Bye, teacher. Bye, bye. Take care. Buena suerte en su vida. Muchas gracias igualmente. Thank you so much. Que todo les salga bien. En el grupo, podemos compartir el Facebook. Puede hacerlo si quieren. Si gustan. Para socializar, no hay problema. Sí. Muchas gracias. Todo. Perfecto. Sí. Ok. See you. See you. Take care.